Y entre otras informaciones, el secretario de Agricultura Departamental de Arauca fue el encargado de instalar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Los secretarios estarían atentos para aclarar cualquier duda de los diputados. El encargado de instalar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental fue el secretario de Agricultura Departamental José Albeiro Contreras. Durante 10 días sesionará la Duma Departamental. Empezar el saludo para todos los diputados, la mesa directiva, todos los periodistas, los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del señor gobernador y del gabinete del departamento de Arauca. Primero que todo, agradecerles a ustedes por venir a este debate, a esta convocatoria extraordinaria, podemos decir que el cierre ya por este periodo y este año. El secretario de Agricultura Departamental de Arauca, José Albeiro Contreras, dijo en su intervención que se le debe dar debate a estos 8 proyectos. Agradecemos altamente, se le dé el debate juicioso a estos 8 proyectos de ordenanza que se tienen para sacar en esas extras. La mayoría son de donaciones a los municipios, uno para la Policía Nacional, y aquí que son equipos de trabajo para ellos, uno que es para el sistema ambiental departamental de Arauca y otro creo que una objeción que hay para el presupuesto del 2020. El funcionario manifestó que el gobierno departamental estará atento para aclarar cualquier tipo de dudas de los diputados. Nosotros como gabinete estamos atentos para las aclaraciones, para alimentar estas propuestas y las inquietudes que tengan ustedes. De nosotros, pues entonces damos la apertura para de esta convocatoria para extras de este periodo. Muchas gracias. Se declara instalado este periodo de extras en este año. La Asamblea Departamental de inmediato inició con la lectura de los proyectos que presentó el primer mandatario de los araucanos.